estaba lista entonces para hacer mi recorrido por el hotel. Y me recibió a Carlos, que es el concierge del hotel. Y realmente sabe todos los secretos posibles del Palacio Nazarenas. Esta zona es nuestra zona de la recepción. Sí. La zona, ustedes saben que este lugar fue un antiguo convento. Sí. Me gustaría comenzar a explicarte algo sobre esta zona, ya, por favor. Genial. Con Carlos dimos una vuelta y me mostró la capilla del hotel donde las monjas daban las misas. Luego subimos al segundo piso donde era la biblioteca y tienen cosas increíbles. Tienen Biblias que ellas usaban y distintas publicaciones que han ido encontrando. También conforme iban haciendo restauraciones, iban abriendo las diferentes habitaciones del hotel. Como les estaba explicando, este pequeño sitio que ahora utilizamos como la librería o la biblioteca, ajá, fue parte del coro alto de la iglesia. Claro, ahora entiendo. Entonces, justamente, nosotros wow, tenemos el coro alto, ajá, que lo utilizamos como una pequeña librería. Este coro realmente es bellísimo, es justamente esta pequeña pared que han puesto acá, es decir, la pequeña jaulita, está hecho de una madera que se llama el aliso. Sí. El aliso es un árbol que ya se está extinguiendo, uh-huh, ya se extinguió en Cusco, ¿no? Carlos me contó que, bueno, el proceso de restauración del hotel ha sido muy, muy, muy minucioso y realmente han hecho un trabajo de primera. Me mostró los patios y fuentes que ellos en realidad con el tiempo han redescubierto porque habían sido tapados por los años. Continuamos nuestro recorrido con Carlos y finalmente para descansar me llevó al jardín secreto del hotel. Es una zona donde ellos han plantado distintas hierbas aromáticas y tienes la posibilidad de ir, sentarte plácidamente y recortar las que tú quieras para hacerte tu propia infusión. Después de tanto pasear por el hotel llegó la hora más esperada del día, la del almuerzo. Así que fui a Ascenso, que es el restaurante del hotel, y me recibió Virgilio, que es el chef y el que se ha encargado de desarrollar la carta del hotel, que definitivamente es muy especial porque está toda hecha a base a productos, ingredientes de la zona. Quería que pruebes las manzanillas, algunas ocas, ajá, algo de quinoa de la zona. Fíjate ya, que tenemos tenemos el árbol, o sea, el arbusto. Ya. Lo hemos sacado. Ajá. Esto ha sido una cosecha de hace 3 meses. Ya. Pero ahora lo vas a comer en fresco, ¿no? Buenazo. Y vamos a dártelo en ceviche, que es nuevo, genial, nos encanta. Virgilio me preparó dos platos. El primero fueron unas ocas ahumadas con pimienta rosada y manzanilla que las había sacado de ahí, del huerto, del jardín del restaurante. Simplemente juntó estas hierbas, que era una combinación maravillosa, puso las ocas encima y les prendió fuego. Y eso les dio un sabor increíble. Un poquito de sal de maras encima y listas para disfrutar. Luego de eso, me preparó un ceviche de quinoa con leche de tigre de passion fruit, que también es un fruto de acá. Y era algo realmente fresco. Y esto lo sirvió encima de una piedra de sal de maras. En vez de plato, era una piedra de sal de la cual comías, pero también podías ir sazonando tu plato. Han sido unos días muy especiales. Estoy totalmente relajada y siento que he vivido la historia de Cusco desde otra perspectiva. Nunca me voy a olvidar de la primera vez que visité Cusco. Y siento que definitivamente no me voy a olvidar de esta visita tampoco.